besitos me roba. Yo soy su todo y ella es mía toda, toda. Porque llegué a un punto de mi vida donde abundaba lo tóxico, lo malo, la agonía y la tristeza. Ahora que te tengo solo pienso en un mundo paralelo para convertirte en mi princesa. Tú y yo solitos los dos, repetiría conocerte más de 21 veces. Hola, ¿qué tal, amigos de Latin World Sports? Pues bueno, les habla Guillermo Andrés Arcay. Hay un disco de Franco ahorita que dice las segundas partes también son buenas, ¿no? Así decía. Y tengo a mi buen amigo Marca 11 con nosotros. Omar Luis Sabino Rivas. Así tal cual, ¿no? Así mismo me dicen, así mismo me llamo. Me dicen Omarca 11, pero mi nombre es Omar Luis Sabino Rivas, exactamente. 23 de enero. Este señor nació el 23 de enero, imagínate tú. 23 de enero de 1992 en Boca de Uchir, estado en Soatey. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Todo bien, hermano. Súper contento de estar acá en tu programa. Y bueno, las segundas partes son buenas, sí. Feliz, ahorita con un promocional increíble que le está yendo súper bien, con experiencias que contar, viniendo de una gira súper exitosa internacional. Y bueno, de eso vamos a hablar, de la internacionalización que estoy teniendo en este momento, de todo lo que está pasando con mi carrera y todo lo bonito que ha de venir. Escúchame, tú hablas de la segunda, yo te decía las segundas partes. ¿Cuál segunda parte de alguna película te ha parecido? O sea, pero fenomenal, que tú digas, Guille, tú sabes que esta segunda parte de tal película no la puedo dejar de ver. Segunda parte, oye, no sé, tengo que pensarlo. Quizás al final de la entrevista puede que te diga. O de un tema, puede ser, no sé. Mayor que yo dos. Ese Wisin y Yandel, ¿no? Ese Wisin y Yandel, exactamente. Fue buena. Ese fue buena. Eso, yo creo que más canciones... ¿Qué películas te podría decir okay. que segundas partes buenas? ¿Qué otra? Esa, no, bueno, Mayor que yo dos es la única que tengo ahorita en mente, okay. Pero sí me puedo recordar de más canciones reversionadas. Pero los remix son segunda parte de las canciones, entonces se podría decir que hay mejores segundas partes. Listo. Hoy estamos en Kabuto Sushi, acá en el Centro Comercial San Vil, Caracas. ¿Ya comiste? Claro, acabo de comer ahorita, increíble, gracias a la producción, gracias a Kabuto, la pasé demasiado bien comiendo, porque además es como una experiencia los sabores, la cosa... Todo chévere. Encantado. Tú sabes que yo entrevisté a Daniela. Daniela, novia de Omar, pareja de Omar. Me decía, Guille, a mí no me gusta el queso crema. ¿A ti? Eso, ¿tampoco? Tampoco. En el sushi no. A ella no le gusta en general, pero a mí no me gusta el sushi. ¿Y por qué? No me gusta. No sé, no me cuaja ahí la cuestión, pero es manía. Porque yo me comí unos pastelitos que estaban buenos y eran de queso crema con tocineta. Entonces, estaban chéveres. Pero en el sushi no, nunca me ha gustado. Mira, Mar, hablemos de lo que ha sido tu vida, porque tú siempre has estado ligado a la música. De hecho, también tuviste como mano derecha tu mami dentro de tu carrera. Pero hay alguna confusión, porque hay muchos que piensan que tú, bueno, naciste en el estado de Anzoátegui y te criaste en el estado de Anzoátegui, cosa que no es así, porque tú te viniste a muy temprana edad a Caracas. Pero vamos a contarle a la gente, ¿no? Para que te conozca, para que sepa mucho más de ese talento que tú tienes, de ese don que te dio Dios de escribir, de bailar, de cantar, de lo que sea. ¿Cómo eran esos días de pequeño, no? O sea, ¿cómo lo ibas viviendo? Bueno, yo vivo en Boca... yo nazco en Boca de Uchir, estado en Suárez, porque mi papá se mudó de muy pequeño a ese pueblo. Mi papá es de Guárico, San Rafael de Alaya, exactamente. Y se muda a Boca de Uchir. Y papá llega a la edad de 8 años. Luego de los 8 años, él crece en Boca de Uchir y quiso que sus hijos nacieran ahí, lo que él no pudo ser. Nacemos ahí en Boca de Uchir y nos criamos en la ciudad de Guarenas, estado Miranda. De ahí nos vinimos a Caracas. Y bueno, ahí pasé la mayoría de momentos entre Guarenas y Caracas y Boca de Uchir. O sea, siempre andábamos viajando. Y ahí pasé la mayor parte de mi infancia, de mi vida, hasta que llegó la música, que me metieron en un colegio premilitar porque era demasiado, demasiado tremendo. Y me tuvieron que agarrar con un colegio premilitar. Y empecé en esto de la música ahí, con la banda, la orquesta, la banda de guerra, qué sé yo. Y me fue súper bien. De ahí empecé a disciplinarme un poco más. ¿Pero cuánto tiempo duraste en Boca de Uchir? ¿Muy poquito? Poquito, poquitísimo. Yo creo que yo ahí duré menos de 6 meses. Yo me fui a Caracas y luego de Caracas nos mudamos a Guarenas. Y una familia donde, aparte, tú tuviste la capacidad, mucho más adelante, de formar hasta una agrupación, ¿no? Pero con hermanos, ¿cómo era el día a día? Yo hice una agrupación luego de ganar no sé cuántos festivales, pero a los 11 años yo dije que me retiraba porque perdí, que llegué de tercer lugar y tenía una arrogancia demasiado de niño. De consentido de mi mamá y dije, brother,
no quiero cantar más. Entonces a los 14 empecé a escuchar R&B, empecé a escuchar a Justin Timberlake, Ne-Yo, todos esos artistas que me inspiraron, Usher. Y creé una agrupación llamada Council Family, inspirada que sea NSYNC y todo lo que estaba sonando en ese momento, .5, qué sé yo, cualquier cantidad de agrupaciones que había en esa época que estaban de moda, las boy bands. Y bueno, nació Council Family, que fue una experiencia increíble. Logramos hacer un fenómeno por redes sociales que fue avasallante totalmente, donde llenábamos el Parque del Este, lo volvíamos nada, o sea, la gente, más de 4.000, 5.000 personas ahí viéndonos, y fue una experiencia demasiado brutal. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado en mi carrera musical, pero ahorita también estoy viviendo una etapa totalmente diferente que creo que se iguala a esa. Óyeme, y mientras tanto, ¿tienes recuerdos de tu niñez a los 7, 8 años? ¿Qué hacías? ¿Nunca te dio por jugar algún deporte? ¿Siempre estuviste ligado a la música? ¿Cómo eran los días en la casa? ¿A qué se dedicaba tu papá? ¿A qué se dedicaba tu mamá? ¿Cómo hacías con ellos? Mi mamá se dedicó siempre a nosotros, a la casa. Siempre fue una mujer súper trabajadora, pero cuando nacimos nosotros se dedicó fue a sus hijos, y mi papá fue editor de telenovelas durante muchísimo tiempo en Venevisión. Con eso fue que nos mantuvo, nos hizo crecer, nos crió. Y bueno, me acuerdo que mi papá me obligaba a jugar béisbol. O sea, quería que yo fuera pelotero, pero no lo hice, nunca lo logré. Fui que sea 2, 3 clases y ya, pero nunca lo logré, nunca. ¿Por qué? ¿Por qué, Omar, no te gustó? ¿Nunca te llamó la atención? Sí me gusta, de hecho, los juegos ahí más o menos, tampoco porque eso viene en la genética también. Mi papá fue muy buen catcher. Entonces, todavía le eché ahí piernas, pero con softball suavecito. Claro. entonces, me tocó a mí como que lo tenía en la genética y sé más o menos lo que es un guante, batear y todo lo demás, pero no me empeñé en eso, me incliné más por el lado de la música. ¿Cuál es el momento más dulce? O sea, más bonito que tú hayas vivido en esa época, tú sabes, ¿no? Cuando uno era niño, entre, qué sé yo, 5 y 10, 11 años, que tú digas, wow, o sea, ¿cómo quisiera regresar el tiempo y volver a vivir esto? Wow, Navidad, los 31 de diciembre en la casa, una casa súper vieja que teníamos nosotros en Boca Uchire, que eran de mi bisabuelo, y ahí nos reuníamos toda la familia y lográbamos reunirnos siempre, todos los años ahí, en otra época, obviamente, otra Venezuela, y nos dábamos el feliz año ahí. Luego, por cosas de la vida, empezó a pasar todo lo que está pasando en el momento, la gente se empezó a ir, y vendieron la casa, y la casa la demolieron. Wow. Ojalá yo pudiera. Wow. Sí, la compraron unos árabes ahí y montaron una licorería, ¿qué te puedo decir? Entonces, eso me duele bastante, pasar por ahí, por esa calle principal de mi pueblo y ver que esa casa ya no existe. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho, o sea, Alejandro Sanz, soy fan de la música de Alejandro Sanz, y tiene una frase que una vez en uno de sus discos decía, algo muy parecido como, algo más o menos como, qué rico o qué bueno es regresar a casa, ¿no? O refiriéndose a volver a eso, lo que tú estás diciendo, ¿no? Te pregunto, ¿te vas con facilidad? ¿Te montas en la máquina del tiempo en tu vida cotidiana cuando te vas de viaje, qué sé yo, y estás en tus momentos de soledad y que te consigues contigo mismo? Y te montas en la máquina del tiempo a recordar esos momentos. No sé si te da como impotencia decir, wow, oye, yo sí quisiera volver a tener esa casa y recuperarla. ¿Eso te pasa? Claro, lo que pasa es que eso me pasa a mí, pero es cuando pienso, por lo menos en un momento nostálgico, cuando estamos reunidos toda la familia, por lo menos en momentos tristes, que no me gusta nombrar, pero sí pasa muchísimo, por lo menos en funerales, cuando estamos el 31 de diciembre, Navidad, sobre todo ese momento tan nostálgico, que le doy vuelta al tiempo y digo, me regreso en el tiempo y digo, oye, me hubiese gustado estar acá, pero me hubiese gustado estar ahí en este mismo preciso momento. Pero yo creo que también a veces hay que pensar en el futuro. Soy una persona que piensa muchísimo en el futuro y no paro de trabajar y no quiero parar de trabajar. Y bueno, que eso ya pasó, y si pasó fue por algo, y hay que seguir echando para adelante. Listo. Vámonos a la pausa, ¿te parece más? Claro. Vámonos al corte, rapidito. Aparte que tengo una gorra que no juega carro, como dirían. Mira eso. Ah, ¿dónde compraste esa? Los Yankees de Nueva York. ¿Allá? No, la compré en Orlando. ¿Ah, sí? Sí. Oye, pero está bonita. La compré en Orlando, sí, está chévere, está original. Y aparte le pusiste tu nombre, ¿no? Aquí dice Omar Cano 11, talladito. ¿Ese es tu equipo en Grandes Ligas? Me gustan más los Astros por esto del tubo y todo lo demás. En realidad, nosotros los venezolanos, lo que pasa es que si te pones muy fiel con un equipo extranjero, es como que, epa, cálmate. Tienes que apoyar a donde estén, donde haya más venezolanos resaltando. Y bueno, por lo menos ahorita estoy con Houston, pero Yankees... es como una marca, es como Yankee. Bueno, vámonos a la pausa. Regreso mucho más de Marca 11 acá en Latin World Sports.